Che, parate. ¿De dónde venís así? No sé. No sé. ¡Hijo de puta! ¡Vago, borracho, estañero sin respeto! Lo voy a romper la cabeza a él y a la puta de mi sobrina. Yo le dije, yo le avisé que una tiene un límite. No me pone más la mano encima ese hijo de puta. ¿Quiere ir más despacio, señora? ¿No ve que me hace equivocar? Su marido fue un hijo de puta, fue. ¿Usted lo mató? ¿Yo? Sí, señora. Lo hubiera querido matar. Ojalá lo hubiera matado si ya estaba de todo aquí. No me acuerdo. Todo empezó hace un rato. Todavía estoy mareado. No comí. ¿Vos trabajás? No, no me acuerdo. Decime, ¿tenés antecedentes? No creo, no sé. ¿Y la ropa? ¿Te la afanaron? No me acuerdo, por favor, no me acuerdo. Decime, ¿estabas en algún hospital? ¿Te rajaste de algún loquero? No me acuerdo. ¿En qué año estamos? Mirá, loco, no jodas. Mirá que nos agarraste bien. En el 89. ¿1989, dice? ¿Por qué? ¿En qué año creías que estabas? 76. ¿No le dije que este estuvo guardado? Guardado no. Vengo de abajo. ¿De abajo? ¿De dónde? De abajo. Del subte. Escucha, si vos no hablas, yo te voy a pasar. Y te vas a pudrir en una celda o en un loquero. Por última vez. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. No me acuerdo. Agente, deme con inteligencia. Es urgente. Vamos a ver si ahora te seguís haciendo el pelotudo. ¿Por qué? Si yo no... ¡Cállate! Acá el que pregunta soy yo. ¿Cómo te llamas y quién sos? Te voy a dar nombres. Julio Marchetti. No. Claudio Iñiguez. No. ¡Claudio Iñiguez, te pregunté! ¡Contestá! ¡No! ¿Fermín García? Ese soy yo, Fermín García. Mira, Fermín García. ¡Cállate cuando hablo yo! ¿Sabes una cosa? No te conviene decir que sos Fermín García. ¿Sabes por qué? Porque Fermín García era chofer de micros de líneas del sur. Sí. Un gremialista. Sí. Un agitador. Y en mayo de 1976, ¿sabes qué le hicieron? Me mataron. Ya sé. Me mataron. Está frío esto. Quédate tranquilo, que así no tiene microbios. Está un poco chico, pero por lo menos, no vas a tener más. Che, la corbata no la querés, ¿no? No, no, ¿para qué? Bien, ahora te vas a ir, ¿eh? Y no me hablas con nadie. Vos acá no estuviste, nosotros no te vimos. Tomá. Como unos mangos. Te vas a tomar un café, te lavas la cara, te afeitás y que Dios te ayude. ¿Comprendido? Está bien. Por acá. Tómatela. Y me cambiás de barrio, ¿eh? ¿Fuera de democracia? ¿Me da los cigarrillos de los más baratos? ¿De 10 o de 20?
Normales, completo. Completo, tenés de 10, la crisis. Y dame de 20. ¿Tenés maquinita para la gilet? ¿Y eso feita? Por 10 australes al ras. Sí, podía haber agua caliente, ¿no? Podría haber, ¿no, che? Sordo, ¿eh? Poliomielitis. Habrá habido una epidemia. Rico. ¿Quién es rico? Vestido verde. El mozo se morfa al mocoso. ¡Qué hijo de puta! Podrás dejar de quererme, pero olvidarme jamás. Tota. Querida Tota, no sé si esta carta llegará en un momento inoportuno. Ya sé que parece que pasó mucho tiempo, pero para mí, flaquita, la última vez que parece que te vi fue la semana pasada. Me muero de vergüenza pensando que estas líneas te puedan molestar, que por ahí tenés hecha tu vida, quién te dice te casaste, quién sabe tenés pibes, qué sé yo. Lo que pasó conmigo ni yo mismo puedo entenderlo. Acá en la ciudad está todo distinto, hay muchas cosas nuevas. No sé dónde estuve, no sé qué pasó. Capaz que crees que soy un turro, que te colgué la galleta. Pero no te enojes, porque yo te quiero. Y entre toda esta duda y toda esta basura y esta mentira y mi miedo, quiero que sepas que vos sos lo único, Tota. Capaz que lo único por lo que vale la pena volver. Buenas. ¿Qué quiere? Quiero mandar esta carta a Mendieta. Yo al Pato Donald. ¿Y la dirección? No la sé. ¿No tiene un libro? ¿Un libro de qué? Un libro. Preciso encontrar la dirección de una mujer. No me joda, por favor. Córrase. Certificada. ¿Toma mate? ¿Cómo no? Viene bien eso. ¿Cómo se llama la moza? Tota. Se llama Griselda, pero de chiquita le decía Tota. ¿Hace mucho que no vuelve al pago? Y más o menos. 13 años. ¿Te parece que lo estaría esperando la paisana? Eso es lo que voy a ver. Sueño un sueño despacito entre mis manos. Yo supe manejar uno de estos. ¿Sos del gremio? Sí. Ah, fui. De esta misma compañía. ¿Vos sos nuevo? Estoy en el 80. ¿Y dónde hacen la posta del relevo ahora? En General Supín, del otro lado de la Cuesta del Madero. ¿Vos bajás ahí? No, yo sigo hasta Mendieta. Ah, vas hasta el final del camino. ¿Vos no llegás nunca hasta Mendieta? No, el último tramo siempre lo hace Merelo. ¿Por qué? Yo tengo unos amigos en Mendieta y hace mucho que no vuelvo. Me gustaría saber cómo anda la gente. Mi novia es de allá. Pero hace unos años que no aporto. Merelo siempre me dice que es un lindo lugar, buena gente. Bueno, ¿vos qué te voy a decir si estuviste ahí? Aquel de vez en cuando se queda a dormir a la noche, antes de venirse con el micro. Buena gente, sí, pero yo mucho no me acuerdo. Además, con mi novia, la cosa era medio en secreto. Vos sabés cómo es la gente de Pueblo Chico. Infierno grande. No corras más. Quédate hasta el día. Duerme.
pisas mucho. No, mira despacito. Tenés que avanzar. Buenas noches. Le vengo a hacer un poco de compañía. ¿Qué pasa? ¿No se puede dormir? Y el camino es largo. Lo tengo aprendido. Lo que pasa es que yo, arriba de un micro, en la ruta no me puedo quedar dormido. Yo fui chofer. ¿Conoce una chica que se llama Tota? Ah, ¿qué le dicen Tota? ¿Tota? Ah, sí, la Tota. Pero no es tan chica. La loca, dice usted. Hace una punta de año conoció un tipo que también era chofer. Flor de guacho. Le dijo que se iba y que a la semana volvía. Que volvía para casarse y que se iba a quedar a vivir en el pueblo, le dijo. No volvió nunca, por supuesto. La cagó, ¿entiende? Y desde entonces le cuenta a todo el mundo lo mismo. Que el gordo va a volver. Que ella lo espera, que en cualquier momento el gordo vuelve. Por eso tiene el puesto de diario en la terminal de micros, para estar cerca de la ruta el día que el micro lo traiga de vuelta. ¡Qué boluda! Mi nombre es Valentín Merelo. ¿Cuál es su gracia? Alberto. Alberto González. Tota. Tota, ¿estás ahí? Sí. ¿Diario, señor? Tota. ¿Cuál? Soy yo, Tota. Cuatro Australes. Soy yo, Tota. Cuatro Australes, señor. ¿Qué te pasas. Bienvenido a Mendieta.
Disculpe, don. ¿Lo va a romper todo al diario? ¿O lo va a usar todos los zapatos? ¿Qué pasa? ¿Lo quiere? Aunque sea, déjeme sano los chistes. Y los del fútbol. Los chistes ya los usé. Los deportes están enteros. Gracias. Disculpe, don. ¿A dónde va? ¿Busca a alguien? Está bien. Si no me quiere dar bola, yo le pregunto porque yo no voy a ningún lado. Pero usted, como es nuevo, Aires, ando buscando trabajo. Y si quiere trabajar, ¿por qué no se quedó allá? Mire, yo por un plato de comida y la cama hago lo que sea. ¿Y qué lo trajo? Creo que me gusta el lugar. El señor es mi amigo. ¿Así que ya tiene amigos por acá? ¿Él? Sí, claro que tiene amigos. Mire, yo a este tipo no lo conozco. No le debo bola. ¿Me contesta la pregunta? Yo puedo tocar el piano. ¿Usted ve un piano por acá? No, pero yo puedo. ¿Ve un piano o no? Él es mi amigo. Escúcheme. Yo a usted no lo conozco. Si no tiene plata, le puedo dar de comer. Pero trabajo. La que tiene un piano es doña Patricia, que quiere quedar bien con la gente de la capital. Doña Patricia es amiga mía. Ahí sí que no va a tener problemas para conseguir trabajo. Está bien. Pero prefiero que se calle la boca. Quédese afuera, ¿eh? Como quiera. Yo solo lo quiero ayudar. Yo vivo en un gallinero. De última puede pasar la noche allá, si quiere. Pipi, te anduve buscando. Tengo eso para vos. Yo acá no estoy. Yo me fui. Fue él el que golpeó la puerta. Yo soy el amigo de él. Vengan, vengan, pasen los dos. Vení, Pipi, que tengo esa ropa para darte. Recién llegué de Buenos Aires, señora. No tengo trabajo. Y pienso quedarme un tiempo por acá. Hago de todo. Lo que preciso es la cama y, bueno, la comida. El señor es mi amigo. Es un pianista muy conocido. Busca trabajo. Quiere probar suerte aquí en Mendieta. Bueno, acá realmente. ¿Qué quiere que le diga? Sí, ya sé. Pero yo lo digo por el piano, señora. Yo lo toco bastante bien. Si usted me deja probar, sin compromiso. Bueno, si usted piensa que...
¡Vamos, maestro! Años que nadie tocaba. Pensar que está de adorno ese piano, es tan lindo que es tan romántico, ¿no? ¿Cómo se llama lo que tocó? No recuerdo, mala memoria. ¿Se conocen? Yo le compré el diario esta mañana. Usted es porteño, ¿no? Es mi amigo. Se vino a vivir con nosotros. Es un genio. De lo mejorcito. No sé qué decirle. ¿Cuál es su gracia? Alberto González. A mí me gusta. Pero las cosas están difíciles y esto es un pueblo. Usted es nuevo y la gente... ¿Pero quién no conoce a Alberto González? ¿Y qué anda buscando en un pueblito como este? Bueno, uno se aburre de la ciudad. Por eso. El ruido, el humo, mucha gente. Sin embargo, yo estuve una semana en Buenos Aires. No me voy a olvidar. La calle Corriente, la Avenida de Mayo, la Boca. Bueno, mi novio no quiere vivir ahí, ¿sabes? Siempre discutimos por lo mismo. Fermín es de Pompeya. ¿Usted conoce Pompeya? Sí, pero Pompeya es grande. ¿No va a ir a la misa, Tota? Sí. A la de 12, como siempre. Para dormir sirve. El único problemita es el techo. Se llueve mucho adentro, ¿vio? Está fenómeno. Si me da unas herramientas, yo lo puedo. Después me ayuda y traemos un colchón. Cuando quiera darse un baño, tiene abajo. Yo me arreglo. No es ninguna molestia tenerlo aquí. Ahora, en cuanto a lo del trabajo, ya es otro asunto. Acá todo el mundo se conoce. Y a la gente le gusta hablar mucho. Yo soy viuda, sola. ¿Usted no trajo nada? ¿Una valijita, un bolso? Entiendo. Alguna ropa tengo por ahí. Cosas que quedaron de mi finado. Hola, Pipi. Mira qué pinta. Pipi, ¿qué le pasa? ¿Por qué se va? ¿Qué le hice yo? Deja así. ¿Qué le pasa, Pipi? Ese saco es mío. Doña Patricia me lo había prometido. Era de don Antonio. Don Antonio era mi amigo. Está bien, discúlpeme, yo no sabía nada. Tome, tome, se lo doy. No, déjelo así. Pipi, me tiene que dar una mano. ¿No sabe dónde conseguir flores? ¿Flores? ¿Usted quiere flores? Necesito las flores más hermosas que me pueda conseguir. Sé indulgente, señor. Y no prives de tu consuelo a quien llamas a la posesión de tus bienes eternos. Es palabra de Dios. La sangre de Cristo. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Deje de lado! ¡Que cachen bien! ¡Lárguense a flores! ¡Lárguense!
Abrimos en una hora, pero la gente empieza a caer un poco más tarde. Son siempre los mismos clientes. Vienen acá, se toman una copita, comen algo. Es el lugar de reunión social, ¿vio? Todas las noches tenemos al cura. La verdad, yo a la iglesia no voy, pero él acá no me falta nunca. Está un poco viejo. En tiempo supo tener muchos problemas con alguna gente. Yo nunca tuve ninguno. Comparte la mesa con doña Eulalia, la más famosa viuda del pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque insiste en torturarnos en las fiestas cantando como un carnero. Siempre la acompaña su hermano, don Amílcar, el hombre más rico del pueblo, dueño de la compañía frutera Caride, que es su apellido. Hombre de poco hablar y defensor, dice él, de las buenas costumbres. Usted me entiende. En la otra mesa va a encontrar a las trillizas Valderrama. Son igualitas, así que es inútil que le diga sus nombres. Igual no las va a distinguir. Parecen siempre un poco tristes. Capaz que porque no encontraron marido, digo yo. Una de ellas supo estar enamorada, muy enamorada, de don Leandro. Hasta que un día descubrió que él era un poco... un hombre extraño. Por lo general de esto no se habla. Pero vive con otro hombre, el hermano, Marcelo. Llegó al pueblo hace algunos años, qué sé yo. Esa es la gente que viene todas las noches seguro. Los otros clientes por ahí vienen, por ahí no. De esta gente depende que usted se quede en el pueblo. ¿Cómo pueden aplaudir? ¡Qué coraje! No sé cómo puede entrar un tipo de afuera sin siquiera saber quién es. No respeta nuestra sensibilidad, padre. No, Amílcar. Amílcar, ¿qué pensás? Sí, así es como vos decís, hermana. A poco se están perdiendo los buenos hábitos en este pueblo, pero se están ganando otros protestantes. Estoy de acuerdo con usted, pero no puedo criticar las creencias de doña Patricia, porque por lo menos es cristiana. Sí, padre, será cristiana, pero... ¿Ustedes vieron la ropa que usa el pianista? Ese saco era de don Antonio, ropa del finado. Que en paz descanse. Que Dios bendiga su memoria. Silencio, silencio, que ahí viene. Yo conozco esa pieza. Yo también. ¿Y yo? ¿No es a ti? Sí, es Erik Satie. Es tan romántico. Si últimamente manda lo que quiere, lo que le sobra, ¿no? Lo que no vende en Buenos Aires. Buenas tardes, don Alberto. Y así uno nunca va a estar en las modas. Sí, tiene razón.
Por eso yo siempre le digo al gordo de irnos para allá a vivir. ¿No es cierto? Claro. Bueno, Tota, yo me voy. Cualquier cosa me avisa si llega la revista. Cómo no, Eva. Adiós. Con mucho gusto. Adiós. Le dije Eva y nunca sé con cuál de las tres estoy hablando. Siempre piden por la misma revista. Yo no sé, ¿para lo que sirve estar a la moda en este pueblito? Y bueno, en algo hay que entretenerse, ¿no es cierto? Sí. Bueno, para usted debe ser peor, ¿no? Va, no sé, porque usted es nuevo acá. Así que ni siquiera aburrirse se acostumbró. Pero dígame, Tota, después de tantos años que las conoce las trillizas, ¿todavía no sabe quién es quién? ¿Yo? A ver, míreme. ¿Usted es buena fisonomista? Sí, buena. ¿Verdad? Yo nunca me olvido de una cara cuando la veo. Pero lo que pasa es que son muy parecidas. ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo? Yo también. ¿Usted también qué? Yo también recuerdo bien las caras, según dicen mis amigos, ¿no? Bueno. ¿Y tiene muchos amigos en Buenos Aires? No, no crea. En una ciudad de 13 millones hay demasiada gente. Sí, bueno, pero algún amigo tendrá. Sí, Tota. Es tan lindo Buenos Aires. Tiene tantos colores, tantos ruidos, tantos negocios. Se mueve todo. ¿Los taxis siguen teniendo el mismo color? Sí, negros. Negros con el techo amarillo. ¿Usted se acuerda todavía cuando estuvo por allá? No hace tanto que estuve en Buenos Aires. Hará unos meses. Estuve una semana. Fue tan lindo. Fermín me llevó a pasear por todos lados. Estuvimos en Palermo y alquilamos uno de esos botecitos que se pedalean en el lago. También fuimos a una confitería. Una confitería muy linda que nos servían masitas en bandeja. Ay, ¿cómo se llamaba? El Molino, Tota. ¿Te acordás? Claro que me acuerdo, Alberto. ¿Qué más te acordás? Tantas cosas. Estuvimos en una feria hippie. Vendían cosas tan lindas. Dígame, don Alberto, ¿sigue siendo tan alegre Buenos Aires? No, todo desapareció, está muy moderno. Además los chicos están en otra cosa, andan con los aparatitos en la cabeza, sí, qué sé. Usaban unos aritos con unas piedritas de color. Me parece que fuera hoy. 13 años, Tota. Qué raro, ¿no? Sí, raro. Hace tanto que no hablaba con nadie, el gordo. No me contestan cuando les hablo. Cambian de conversación. Hacen como si no existiera. Se creen que no me doy cuenta. Lo que pasa es que están celosos. Están celosos porque nosotros estamos tan enamorados. Estamos muy enamorados. Muy enamorados. Se deben creer que yo estoy loca. Los que están enamorados se ponen locos. ¿Y usted? ¿Nunca estuvo? Yo estoy tan enamorado. ¿Sí? ¿Y la dejo allá, en Buenos Aires? ¿Le escribe? Son todos iguales. El gordo tampoco es de escribir. Hay cartas que nunca llegan, Tota. Pero yo sé que va a volver.
Fermín va a volver. Porque es un nene, porque es un chiquilín. Yo sé que va a volver. Por ese camino va a volver. Un día, cuando el micro que se lo llevó me lo traiga de vuelta, yo no le voy a preguntar nada, nada le voy a preguntar. Lo voy a abrazar y lo voy a besar y lo voy a cuidar para siempre. ¡Fermín, para siempre! Perdóneme, tengo miedo de aburrirlo. ¿Va a venir a mi casa a tomar el té? Sí. Lo espero el domingo a tomar el té. Estuve pelando pollo para doña Patricia. Larga el vaso y venga, vamos, vamos, vamos. Qué lindo piano. Es una joyita. Está nuevo. Como te dije, con la artritis mi padre no... ¿Nuestro padre? Sí, sí, nuestro padre. Como te digo, no pudo disfrutarlo. Che, Alberto, ¿qué te pasa? Muchacho, olvídese. Vamos, qué misterioso. Ustedes no son hermanos. Quiero decir... Pipi, ¿nos puede dejar solos un momentito? Yo no sé por qué no me meto un poco la lengua en el culo. Cuando yo lo conocí a Marcelo, un par de años atrás, él vivía en Entre Ríos. Fue muy lindo, ¿sabes? Y cuando después vino acá, no sabés la que se armó. Las primeras semanas no nos hablaba nadie. ¿Sabés que yo fui maestro acá? ¿No lo sabías? No lo sabías. Me echaron. Y una tarde, el cura con esa vieja bruja de doña Eulalia, nos apretaron y nos pusieron esa condición, que nos dijésemos hermanos para seguir viviendo acá. Qué increíble ese cura. Y eso no es todo. Anda preguntando por vos. ¿Por mí? Vino acá. Y nos dijo que no te dijéramos. Pero nosotros te estamos diciendo. Es decir, que desde hace un tiempo hay un hijo de puta que decidió que la gente tiene que vivir en un submarino. Que nadie sepa lo que pasó en este país. Se mataron gente. Es una joda. De la ciudad le mandan los diarios que quiere. Le dicen lo que quiere. Cualquier idea... peligrosa, hay que aplastarla. Y yo que no sé si el tiempo puede detener la muerte, o si la muerte se puede detener con el tiempo, el amor, la esperanza. En todos estos años nada ha cambiado. ¿Puede alguna cosa cambiar realmente? ¿O es el paso del tiempo lo que simula el cambio? ¿Por qué le sigue dando cuerda si no tiene aguja? Por las dudas. Por las dudas. Grande, Carlito. Vamos a ver si sos tan bueno como decías. ¿Carlito? ¿Carlito quién es? Este se llama Carlito. Bueno, se llamó. Al principio, le costó engordar. Se hizo el boludo. Pero después, ¡miácate! Todo bicho que camina va a parar asador. Mejor que en el restaurante, ¿eh?
¿Qué le parece? Lo mejorcito me lo guardo. Diga que acá no hay un piano, ¿no? Si no, se nos vienen todos para acá. Usted sí que tiene amigo, ¿eh? El que no es amigo mío es el viejo ese cara de riñón. El cura. ¿Por qué? Mire, últimamente, por acá los curas vienen muy, pero muy hijo de puta. Y siempre que puedo, lo cago. Que la flore, que le robo un poco de vino, que le gargajeo el agua bendita. Como este no puede coger, se cree que nadie puede hacerlo aquí. Antes venían las chicas de San Marco. Hasta que este cura paró todo. Pero vaya, vaya los sábados por la noche. Vaya ya. Y esta meta que meta, dale a la hostia. ¿Estás seguro? ¿Qué seguro? Y a veces, en esas noches de primavera, calentita, me entra una cosa rara, que hasta entro a mirar con ternura a las gallinas. Bueno, Pipi, yo me tengo que ir, está muy lindo el pollo, el vino, está muy bueno. ¿Pero qué? ¿Ya está mamado? No, mamado no, pero... No se diga, espere. Tengo una botellita de vino, no me va a despreciar. ¿Le gusta sentarse ahí, eh? Y tomo un poco de fresco. Oh, con el olor a nafta que hay. ¿El olor a nafta? Me encanta. ¿Mucho público en el kiosquito hoy? No, lo de siempre. Dos o tres, ¿no? No, hoy estuvo tranquilo. No, no olvidé los fósforos. Dígame, ¿no se le ocurrió hacer reparto a domicilio? No, ¿por qué? Si tener un negocito es lindo, porque uno se mantiene más activo. Cuando murió mamá me decidí a poner el puestito ahí. Quiero estar más cerca de la estación cuando el gordo vuelva. Bueno, plata no hago, ¿no? Yo vivo de una pensión. ¿Le escribió el gordo? ¿Cómo? Si le escribió el gordo. No, ya le dije. Él no es de escribir. Entonces, Tota, entre nosotros, sin compromiso, no es hora de comenzar a pensar en otra cosa, digo yo, ¿no? Perdóname, don Alberto, a mí me parece que usted está tomado hoy. ¿Yo tomado? Sí, que usted está un poquito borrachito, ¿no? Discúlpeme, lo espero el domingo en casa. Pero no tome. Borracho, ¿no? Estoy borracho. ¿Se puede, don Alberto? Sí, pase nomás, doña Patricia. Buenos días. ¿Durmió bien? Mucho trabajo anoche, ¿no? ¿Cómo anda? Me parece que tuve un poco de más. Y a veces pasa, pero no hay que abusar. ¿Podríamos charlar un ratito? ¿Cómo no? ¿Pasa algo? No pasa nada. Solamente yo quería... Bueno, tome. Ya sé que usted no me pidió nada, pero pensé que unos pesos no le iban a venir nada mal. Gracias. Realmente me vienen muy bien. Yo no quería pedirle. Ya lo sé. Ya lo sé, por eso me decidí. Usted es un hombre decente, don Alberto. La gente ya lo empieza a aceptar. Si hasta la Tota me estuvo hablando de usted ayer nomás. ¿La Tota? Uh-huh. ¿De verdad? Usted sabe que ella no es de darse mucho con la gente del pueblo, ni de hacer amigo fácil. Vio el problema que tiene, ¿no? Tratamos de no llevarle la corriente porque es un asunto delicado. Ese hombre, Fermín, le rompió el corazón. No habla de otra cosa. Claro, pero ¿qué le dijo? Ella me dijo que sus ojos le dicen que usted es una buena persona. ¿Qué? ¿Qué se la rompió esta vez? Nada, una pavadita. Ah, le traje el vino. Ocho botellas nada más. No me alcanzó la plata. Está bien. No hace falta que me explique nada. Yo con esto tengo para dos semanas sin molestarlo. Dígame, ¿preguntó aquello en la compañía? ¿Y? Sí.
Parece que nos equivocamos. ¿Qué? Ningún Alberto González trabajó en la compañía. Nunca. No. Y Fermín no puede ser. Yo estuve con dos tipos que eran compañeros de él en el sindicato. Me contaron que desapareció en la época de los milicos. Pero yo no entiendo nada. ¿Qué tiene que ver eso con Fermín García? Le estoy diciendo a padre que desapareció. Lo mataron. Vea, yo de política no entiendo. Con mis problemas tengo bastante. Pero eso no quiere decir que me olvide de lo que le hicieron al pobre Pipi. Ahora está mucho mejor. Pero usted no sabe en el estado que lo encontramos con mi Antonio. Aquella mañana, cerca del pueblo. Lo bañamos. Le dimos de comer. Lo curamos. Daba lástima verlo. Usted no sabe cómo le habían dejado el cuerpo. Es terrible. Yo no comprendo cómo alguien puede destrozar así a una persona. Están vividos y coleando, ¿sabe dónde? En Rusia, en Cuba, en Nicaragua. Sí, pagados por el comunismo internacional. Y además esperando volver para apoderarse y destruir este hermoso país. Créame, Mereno. Entonces, ¿usted piensa que este, o Fermín, o González, o como se llame, pueda ser un espía ruso? Hay que estar preparado para esto. Me deja helado. Entonces, este tipo es de la KGB. ¿Qué pasa? ¿Y qué piensas? Estoy pensando. Yo estuve hablando con él y por ahí le di información al tipo. Lo tenemos muy controlado. ¿Usted cree que lo podemos controlar, padre? Es palabra de Dios. La mujer de don Pascual me mira. Y yo me aguanto. Pero el otro día... Padre, le saqué 20 australes del bolsillo a mi marido. Cuando fui a sacar la plata para pagarle a una de esas chicas, no tenía. No tenía guita. Estaba en el baño. Y me toqué. Me toqué ahí. Mientras pensaba en la profesora. Ayer... me olvidé de rezar por Fermín, pero fue por primera vez, padre. Se lo juro, por primera vez. Hija, ¿qué dices? Eso no es pecado. Ve con Dios y deja que Él te acoja en su santo seno. ¿Me llamaba, padre? Yo sé que no es el momento para hablarte de todo esto, pero estoy muy preocupado. El que hayas dejado de rezar por ese hombre, bueno, no es ningún pecado. Y si no es ningún pecado, no es ninguna mentira.
La peor de las ofensas a Dios es mentirte a ti misma. Y yo pienso que es lo que has estado haciendo desde hace mucho tiempo. Tienes que dejar de ver a ese hombre. Sí, padre. Tota, me gustás mucho. Ah, sí, no. Tota, te sonará medio tonto, ¿no? Pero qué bien que estás. Cómo se ve que viene de Buenos Aires, ¿eh? Son generosos con los piropos ustedes. Está linda la casa. Cuando vivía mamá y papá estaba bien. Pero ahora es demasiado grande. Fermín quiere venir a vivir acá. Y bueno, si tenemos chicos, el lugar se justifica, ¿no? Gracias. Sírvese. ¿Le gustan los mantelitos? Sí, está muy linda, ¿no? Quiero poner linda la casa para cuando Fermín regrese. Seguro que le va a encantar. Me pongo tan nerviosa cuando pienso que puede volver en cualquier momento. Pero bueno, yo trato de mantenerme. Voy a la peluquería. ¿Me engordé? Tengo que admitir que está muy bien. Bueno, ¿empezamos, Alberto? No, no. No lo digo porque venga de la ciudad. Lo digo porque me parece. Pero acá no decimos tan fácilmente lo que nos parece. ¿Y de cuándo usted no dice lo que le parece? Oh, y usted habla igual que Fermín. Si lo conociera... Tan buena persona, tan noble, tan transparente. ¿No exagera? Nadie es completamente transparente. Usted dice eso porque no lo conoce. O quizá lo mejor es porque... Es porque a los hombres no les gusta que uno hable bien de otro. Quizás porque uno siempre quiere ser un poco el otro, ¿no? ¿Sabe cómo se llama eso? Celos. Sí. ¿Usted es celoso? No. Oh, no. Lo que dicen no son los peores. Fermín también decía no. Y cuando íbamos a un bar y yo miraba para otro lado, se embroncaba. Por ahí tenía razón. ¿Usted qué sabe? Ustedes las mujeres siempre mienten un poquito sobre esas cosas. Alberto es de los peores, ¿eh? No me va a decir que a usted no le gusta que el hombre la cele un poco. Si Fermín lo escucha, le da la mano. Y en todo este tiempo, estando sola, ¿no se le dio por pensar en otro? Nunca. ¿Sabe lo que quiere decir nunca? Nunca fue tan tarde como aquel sábado a la tarde en que yo lo esperaba y Fermín no regresó. Le prometí que pasara lo que pasara, yo le iba a esperar. Sin embargo, un día rompí todas las fotos. Abrí los libros, los sacudí en la ventana y dejé que se volaran todas nuestras florcitas. Y después me di cuenta que Fermín estaba dentro mío, que iba a volver y yo lo iba a esperar. Yo estoy con vos para siempre. Siempre quise aprender a tocar el piano. ¿No escuchaste lo que te dije? Fermín me va a enseñar. Ay, tocaba cosas tan lindas. En la casa de la mamá había un piano en Buenos Aires. Doña Clementina murió cuando nosotros salíamos. Vieja. Mi vieja. Su mamá. ¿Te acordás de ella? Pero ¿cómo no me voy a acordar? Le tenía los mismos ojos. ¿El baño? Arriba. Thank you.
Mire, padre, yo creo que usted es demasiado blando, ¿eh? Acá viene gente, nadie pregunta, nadie dice nada. Creo que tenemos que encontrar la manera. Sí, esto se está poniendo peligroso. Debemos actuar rápidamente y salvaguardar la integridad moral de este pueblo. ¿Estás seguro de poder pronunciar la frase? Estoy vieja de Argentina. Estoy y gracias, Fianina. Estoy listo, padre. Vaya. Vaya ahora que está por terminar la pieza. Buena suerte, mijo. Occidente lo contempla. Vaya, mijo. Nosotros lo cubrimos. Oye, Moravi, estoy vieja de Argentina. Estoy graya, fianina, Tavares. ¿Por qué no se va a cagar, boludo? ¿Cómo reaccionó? Estamos en lo cierto. KGB. Bien hecho, Merelo. Desde aquí vimos todo. Era cantado. Es pasivo. Más bajo, que mira para acá. ¿No sabe qué agradable me resulta? Que usted haya aceptado esta charla de hombre a hombre conmigo. ¿Ya se habrá dado cuenta que usted no tiene lugar en este pueblo? De verdad que... brindo por su partida. Como hombre de una profunda convicción religiosa, tengo el deber de llevar las almas de este pueblo hacia su salvación. Yo soy el único representante de Dios en este pueblo. Y debo protegerlo. Pero por favor, cállese la boca. ¿A quién le va a mentir? Usted juega con la ignorancia, con el miedo de la gente. Usted prefiere la mentira. Yo le voy a contar todo a esa pobre mujer. Usted le está destrozando la vida. Usted es una bestia sexual. Usted se cree Dios, pero usted no es Dios. Yo estuve con él y lo conozco largo. No diga idioteces. Yo tengo 20 años más que usted para conocer las diferencias entre Dios y el diablo. ¿Sabe lo que es usted? Usted es un hereje comunista. ¡Tota! ¡Tota! Soy yo, Tota, Alberto. ¿Qué pasa? ¿A
¿Anda alguien por ahí? Venga, venga, que le preparo un té. ¿Qué le pasa, Alberto? ¿Se siente mal? Alberto. Alberto, le estoy hablando. ¿Qué le pasa? Cuénteme. Pásenme, mi tía. Venite conmigo. Dale, toca. Busca las pilas y ya nos tenemos que ir rápido, ¿vale? Ahora le preparo un té, Alberto. No, dejarte, dale, dale, querida, anda, dale, dale, busca la pilchita y nos vamos ¿Qué rápido. ¿Qué pasa, Alberto? Quédese tranquilo. Ahora le preparo un té. ¿Qué pasa, Totita? Anda, busca la ropa, nos tenemos que ir, ¿no entendés? ¿A dónde? ¿Pero qué te pasa? ¿A dónde nos tenemos que ir? No te hagas mal la loca conmigo, anda a buscar la pizza, pelotuda. ¡Anda! 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 ¡Boluda! ¿Me perdonas? ¿Te acordás de la casita de Bellavista? ¿Esa que te gustaba tanto por el jardín? Mirá, si vos querés, nosotros la vamos a buscar y si no hay nadie, la alquilamos. Lo que yo quiero es llevarte a Buenos Aires, Tota. ¿A Buenos Aires? Quiero estar con vos. Quiero estar con vos para siempre. ¿Y nos vamos a casar? Sí. ¿Y vamos a tener hijos? Primero la nena. Malena. ¿Alberto? Sí. ¿Te puedo llamar Tito? Sí. ¿Albertito? Llámame como quieras. ¿Y qué te gusta de mí? No sabes lo que me gusta. ¿Qué? Me gustan tus manitos, tu olor, que me gusta olerte, me gustan tus tetas. ¿Y qué te gusta de mí? Me gusta cómo tocas el piano. ¿Y qué más? Nada más. ¿Cómo nada más? Me gusta que me haces acordar a Fermín. No. Fermín no existe. A Fermín lo mataron. Yo me llamo Alberto. Alberto. ¿Cuándo nos vamos a casar? Casémonos en secreto, que nadie lo sepa. Alberto. Alberto. Sí. Vos sos el primer hombre que me hace olvidar a Fermín. Thank you.
Vamos, vamos, vamos. 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 Alberto, te voy a esperar, Alberto.